egun ondan hori, eta eskerrik asko etortzeagatik. Zuek hemen bildu zaituztegu, Euskadin, martxoan, klima aldaketari buruzko nazioarteko biltzar garrantzitsu bat egingo dela iragartzeko. Bertan, fenomeno horren inguruko mundu mailako aditu onenetariko asko izango dira. Change the Change, altatu aldaketa, izenburua izango du, eta ekitalde horren bidez, gure planeta gehien mehatxatzen duen arazoari dagokionez, Euskadiko gizarteak hausnarketarako eta konponketa bilaketarako egiten duen ekarpena jaso nahi dugu. Como les decía, el motivo de haberles convocado es anunciarles la celebración en Euskadi el próximo mes de marzo de una importante conferencia internacional sobre el cambio climático que va a reunir a muchos de los mejores expertos mundiales sobre este fenómeno. Queremos que esta cita, que llevará el lema Change the Change, cambia el cambio, sea la aportación de la sociedad vasca a la reflexión y a la búsqueda de soluciones a la mayor amenaza que se cierne sobre nuestro planeta. El expresidente Obama fue muy certero al afirmar en 2016 que somos la primera generación en sentir el cambio climático, pero que somos también la última que puede hacer algo al respecto. Porque efectivamente, como acaban de exponer los expertos que aconsejan a la ONU en esta materia, el tiempo de reacción se nos está acabando y lo que está en juego es que podamos dejar un planeta habitable para las siguientes generaciones. Impulsar el debate social y la acción positiva para frenar el cambio climático, cuya presencia, lo estamos viendo cada día, solo niegan los ciegos voluntarios, es el objetivo de esta conferencia internacional que está organizada por nuestro Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, junto con el Ayuntamiento de Donostia San Sebastián, la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ministerio para la Transición Ecológica. Y por eso me acompañan en esta presentación el Teniente de Alcalde de Donostia San Sebastián, Ernesto Gasco, el Diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, y la directora de la Oficina de Cambio Climático del Gobierno de España, Valvanera Ulargui. Está también aquí presente Elena Moreno, viceconsejera de Medio Ambiente y principal impulsora de esta iniciativa. La conferencia Change the Change tendrá su desarrollo del 6 al 8 de marzo en este Palacio de Congresos de Kursaal. Y durante estas tres jornadas, medio centenar de los mejores especialistas mundiales sobre el cambio climático expondrán su visión y sus soluciones a este desafío e intercambiarán opiniones con los 600 participantes cualificados que esperamos congregar del mundo de la empresa, la administración, la universidad, los centros de investigación o las organizaciones sociales. Las sesiones se estructurarán en 8 bloques temáticos: la salud del planeta, el papel de las regiones y de las ciudades, la sostenibilidad, la transición energética, la economía, educación, cultura y sociedad y el liderazgo de las mujeres. Cada día los paneles temáticos se completarán con una sesión especial protagonizada por los llamados héroes y heroínas del planeta, personas que en todo el mundo han puesto en marcha acciones innovadoras y comprometidas para contrarrestar el deterioro de nuestro medio ambiente. Los nombres de los ponentes de la conferencia y de estos héroes y heroínas se irán anunciando conforme se acerque la fecha del evento, pero les adelanto que serán de primer nivel. Biltzarra ez da ekintza isolatua izango, baizik eta klima aldaketaren Euskadiko astearen baitan egingo da. Aste horrek presentzia handia izango du Euskadiko hiru lurraldeetan publiko guztientzako jardueren katalogo zabal bat gauzatuko baita. Les decía que la conferencia no va a ser un hecho localizado, ya que se celebrará en el marco de la Semana del Cambio Climático del País Vasco
que va a estar muy presente en los tres territorios de Euskadi, con un amplio catálogo de actividades para todos los públicos. Esto es lo que puedo anticiparles por mi parte y decirles que somos muy conscientes de que el cambio climático representa, sin duda alguna, el problema más grave y acuciante que tenemos como especie, un problema que estamos causando, además, nosotros mismos. Y sabemos que solo con una estrategia y un esfuerzo de todo el mundo lograremos atenuar sus efectos y hacerlos soportables. Euskadiko gizartea planetaren parte txiki-txikia gara, baina aspaldi kontzientziatu ginen berotze globalaren arazoaz, eta horren konponbidean aitzindariak izan nahi dugu. Nazioarteko biltzar hau martxan jartzea gure konpromisoaren adierazlea da. La sociedad vasca somos una parte minúscula del planeta, pero hace tiempo que tomamos conciencia del problema del calentamiento global y queremos ser avanzadilla en su solución. Poner en marcha esta conferencia internacional es una muestra de nuestro compromiso. Muchas gracias. Caso, estamos todos los por fin también desde el punto de vista ya más guipuzcoano, queremos dejar los tecnológicos, por tanto va a ser una semana no solamente de